Muy buenos días. Quiero agradecerles a todos los presentes y desde luego a los medios por acompañarnos en esta bonita mañana. Desde luego les deseo una excelente semana también, ¿eh? Quiero decirles que esta es la 15ª Expoferia Ganadera Artesanal y Cultural, como su nombre lo dice, que se realiza en el municipio de Emiliano Zapata, Villa Emiliano Zapata actualmente y más conocido por Carrizal, en la cual es una feria que año con año se promueve con mayor fortaleza y que yo estoy pensando, desde luego junto con todo el honorable Cabildo, que esta feria tenemos que fortalecerla cada vez más y llegar a ser una feria a nivel regional. El alcalde Daniel Olmos García invitó a la población en general a que participen en la Expoferia Artesanal y Ganadera que se realizará en Villa Emiliano Zapata, mejor conocida como Carrizal. Esta expoferia se llevará a cabo del 11 al 15 de marzo en el recinto ferial ubicado en la Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto, justo en el centro del municipio. Esta es la 15ª Expoferia Ganadera, Artesanal y Cultural que se realiza en Villa Emiliano Zapata, mejor conocida como Carrizal, en la cual año con año cobra fuerza, y que estamos pensando con el Cabildo fortalecerla y llevarla a ser una feria a nivel regional, dijo Olmos García. El alcalde comentó que el día 11 de marzo, que es la inauguración, la entrada será completamente gratis, incluso al baile popular que correrá a cargo del Bebeto, pues desean que todos acudan a esta gran fiesta. También a lo largo del desarrollo de la feria contarán con la participación de los Super Lamas, los socios del ritmo y la Sonora Santanera, pudiendo accesar al baile de estos grupos por una cuota de recuperación de 25 pesos. Es una feria completamente sana y familiar. Contaremos con todos los medios de seguridad, porque estamos trabajando de la mano con la Policía Municipal y con la Policía Estatal, dijo el alcalde Daniel Olmos. ¿A qué me refiero? Me refiero que esta feria debe de impactar en todo el estado de Veracruz para salir de conocer en otros lugares, que sea conocida y vista. Es por lo mismo que ustedes los medios les pido por favor que lo hagan extensivo. Quiero agradecerles desde luego también a nuestro señor gobernador del estado, al doctor Javier Duarte de Ochoa, por todo el apoyo que hemos tenido a través de la SED. Bueno, será una feria bastante atractiva, bastante bonita y sobre todo, y lo más importante que siempre me gusta recalcar, es una feria completamente sana y familiar, en la cual pueden ir ustedes con toda la confianza del mundo, porque contaremos con todos los medios de seguridad, porque también estamos trabajando de la mano con el secretario de Seguridad Pública y bueno, estamos con ese apoyo ahí con ellos, de la mano con la Policía Municipal. Yo no quiero pluri, a mí no me gustan las pluris, dijo esta tarde el diputado local, Renato Tronco Gómez, en los alrededores del Parque Juárez en la capital de Veracruz. Tronco Gómez comentó que las plurinominales son para aquellos que no les gusta trabajar por las cosas, puesto que son como un regalo. La pluri es como el accidente, como el regalo que no te costó, y lo que no suda no sabe. Es para aquellos que tienen conciencia de que no pueden ganar frente al electorado, dijo Tronco Gómez. Señaló que aunque se haya unido a las filas de Movimiento Ciudadano, no significa que con su participación el partido se salve. Es hora de que nos quitemos las máscaras, yo no puedo salvar a nadie, nadie es salvable. Lo único que tiene que quedar claro es que podemos ocupar un partido, pero que el partido no nos puede ocupar a nosotros, dijo Renato Tronco. Señaló que lo que más importa en este punto son los veracruzanos, y sus necesidades, ya que a la sociedad actual ya no le interesa tanto de qué partido son los candidatos, sino quién es él y qué propuesta trae. Por ello, señaló que no le causa congojo enfrentarse al electorado, y mucho menos a los veracruzanos, puesto que confía en que ellos ya no vean un color sino a una persona.